Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide con las recomendaciones. Entonces, antes de que me ganen algo, voy a dar la recomendación yo primero. Y bueno, les recomiendo de él mismo, Terry Gilliam, Las aventuras del barón Munchausen, para que vean un poco de un mundo totalmente fantástico, como a contraposición, digamos, de las demás películas que vimos, que hay una combinación de realidad y fantasía. Aquí es como casi enteramente fantasía o enteramente fantasía, ¿no? Vas a hacer pensar a nuestros radioescuchas que no preparamos los programas. Así, antes de que me ganen, o sea, entregamos así, ¿saben qué? Yo voy a tener estas películas y voy a recomendar esta. Sí, generalmente sí lo hacemos. Pero Entonces, se vale robar, güey, entonces. Sí, se vale robar. Que no hagamos el trabajo, sino que nos gusta jugar con el orden. Sí. Pues yo me voy a ir a uno de los clásicos y les voy a recomendar La vida de Brian. Una excelente comedia que nos hace cuestionar la religión y cómo la percibimos. La vida de Brian. Y por mi parte, les quiero recomendar una película que no es de Terry Gilliam, es de... de un momento. Un director que se llama Spike Jonze, y la película se llama Where the Wild Things Are. En español le pusieron Donde viven los monstruos, y justamente nos relata pues esta dualidad, ¿no? O sea, la realidad y lo que sucede en un mundo plagado de monstruos. Y no necesariamente, vaya, el tráiler puede parecer de repente un poco tierno, ¿no? Pero no necesariamente tiene que tratar una temática del estilo, ¿no? Es un poco fuerte, tiene mucho de una temática, adulta, ¿no? Por así decirlo, tiene temas fuertes e interesantes, y vaya, es en este sentido, ¿no? En el cual no necesariamente la imaginación tiene que ser tierna. Bueno, ya tienen sus recomendaciones para esta semana. Si quieren ver algo. Que sí preparamos, o sea, obviamente. Que sí preparamos, o sea, por favor. Pero yo les robo. Y pues bueno, yo soy Roberto Uribe. El recurrente Hugo Sinache. Y Bala Mendoza. Gracias. Y esto fue una emisión más de Celuloide. La otra perspectiva. Hasta la próxima. Celuloide. 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 La otra perspectiva.